tenga suerte. ¡Estrellas porno! ¡La vais a necesitar! ¿Estrella porno? Pagaría por verlo. Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Perdonad. Continuamos en este Until Dawn. Como veis, la acción no para. Estamos en el refugio y vamos viendo ahí cómo se van emparejando las parejitas y vemos como quién se lleva bien y quién no. Está interesante. Está oscuro fuera. Muy bien. Recibido. Creo que Josh ha flirteado conmigo. Vale. ¿Quieres que se una a nosotros? Espera, ¿en serio? ¿Qué? ¡No! Labios cálidos. ¿Una foto? Vale, vamos allá. Vale. ¡Oh, Dios mío! ¡Es perfecta! Somos la mejor pareja del mundo. Flipa. Como una modelo. Tú deja la cámara a mano y puede que te deje empezar mi book de fotos en la cabaña. Vale. Anotado. Oh, pero qué frío hace aquí fuera. Eso es algo a lo que puedo poner remedio. ¿Y qué se supone que vas a hacer? Ah, se me ocurren varias cosas. Tonta como parece, si de verdad cree que va a poder interferir en lo que tenemos. Si tenemos suerte, intentará seguirnos hasta aquí y se la comerá un oso. Creo que sacas lo peor de ella. ¿Tú crees? Está muy celosa. Que se joda. Parece que no le llega la corriente. ¿Josh no dijo que había un generador? Hola, buscar el generador. Vamos a ver dónde puede estar. Aquí veo una luz. ¿Aquí? Aquí. Me encantaría que generases un poco de interés en hacer que funcione ese maldito generador. Vale, voy a ponerme a gritarte, igual que tú me gritas a mí, a ver si funciona. Vale. Vale, a ver qué tal. ¡Bum! Muy bien, Mikey. Madre mía, ya está ahí. A mí me gusta el peligro, voy a ver si puedo... si puedo encararme con él. Quita. Las puertas se abrirán. No está mal, ¿eh?
Sí, y tanto, es algo genial. ¡Oh, sí! Te traigo lo mejor. ¿Emocionado? No me pareces emocionado. Estoy súper emocionado. Es como una aventurilla, una escapada sexual. Buah. ¿Un cordón poli? De cuando Hannah y Beth. Qué raro que siga aquí. Bueno, la investigación aún está abierta. Vale. Esto me da muy mal rollo. Todo está borroso. Apenas puedo recordar lo ocurrido. Bueno, lo que yo recuerdo es que preparamos una estúpida broma que seguramente fue lo que mató a Hannah y Beth. Oye, que no fue culpa nuestra que entrasen en el bosque. Ya. ¿Quién podía imaginar que fuesen a hacer algo tan estúpido como eso? ¿Has oído eso? Pues sí. He oído algo. Sí. Joder. No llegaremos a la cabaña con este obstáculo en el camino. Pues no pienso volver a ese refugio, a ese museo de cera y sentarme a tomar chocolate caliente. ¡Yes! ¿Otra que la palma? Joder. ¡Oye, Jessica! ¡Sí! ¡Hola! Ah, no, está viva. ¡Estoy bien! ¡Joder! ¡Me has dado un susto de muerte! ¿Qué me vas a contar a mí? ¿Te has golpeado en la cabeza? Que yo sepa, todavía conservo mis 7 extremidades. Sí. ¿Puedes salir? Pues no lo sé. No puedo ver casi nada desde aquí. Venga, te voy a salvar, hombre. Ya voy a por ti. No te muevas. Oye, guapo. ¿Por qué no me ayudas a mover el carro? Ayúdame a moverlo, anda. Las veces que nos imaginé gimiendo, ninguna era así. ¿Qué hay ahí? Bueno, este lugar me está dando escalofríos, pero no escalofríos de los buenos. ¿Puedo ofrecerte un poco de confort y tranquilidad? Déjalo para la cabaña, machote. Ahora, ¿por dónde es? ¿Por aquí? Quita, bicho. ¿Por aquí? ¿Otro tótem?
Vamos a venir por aquí. Esto es algo histórico. Vaya Batcueva. Puede ser de los nativos americanos, ¿no? No creo que los mineros diesen rienda suelta a su creatividad, ¿no? No, no, parece un santuario o algo así. ¿Santuario para qué? Ah, un puro. Es un lugar extraño para venir a fumar puros. Fue hace poco. ¿Quién habrá sido? Vaya, cuando yo os dijo cabaña me imaginé algo digno de Lincoln. Tú espera a ver la habitación, Lincoln. Vaya, ¿vas a ponerte en plan presidente erecto? Ah, ¿quieres montar en el Air Force One? Vale, deja eso para el discurso de investidura. ¡Oh, un telescopio! Voy a ver los árboles, voy a ver las nubes, voy a ver la cabaña. Algo chungo vas a ver. Oh. Vaya. ¿Estás bien? No sabía. He visto a alguien en la cabaña. ¿Qué? Déjame ver. ¡Eh, Jess! No te alejes, ¿vale? ¿Qué pasa? Es solo... que este cartel lobos, pone que a veces hay lobos, osos. Los osos son como renos. Acabo de tener una gran idea. ¿Qué? Vamos a abrazar a un oso. Venga, porfa, venga. Será mejor que no lo hagamos. No sé muy bien dónde tengo que ir ahora, así que...
Yo creo que tengo que es para arriba, porque hay que ir a la cabaña. Si me deja pasar esta, que yo voy más rápido. Ay. Ay. ¿Asesino? Madre mía. Ratas con alas. ¿Putas ratas con alas? Putas ratas con alas. Pobrecito Mikey. El pobre pajarito te ha hecho mearte encima. ¡Qué asco de bichos! Transmiten enfermedades y mierdas. Bueno, chicos, lo vamos a ir dejando por aquí, ya que se acaba de actualizar el estado. Y la verdad es que no quiero hacer este gameplay mucho más largo. Lo que siempre os digo, si os ha gustado, darle al like. Y si no estáis suscritos a mi canal, suscribiros y recibiréis notificaciones cada vez que suba algo. Ha sido un placer y nos vemos en la próxima. Un saludo, hasta luego.